Tengo que informarles que se me llenó la casa de gente otra vez. Gente muy extraña. Gente que trabaja de hacer reír a otra gente. ¿Dónde pusiste la luz? A mí me hace muy feliz hacer reír. Yo, mi mujer se enoja, pero yo digo que es lo que más me hace feliz. Más que mis hijos, porque a mí me gusta titular fuerte. Personas que piensan cosas para que otros se rían. El tipo que pisa la cosa y se la cae, banda. Vos te reís porque lo ves como un objeto, no lo estás viendo como un sujeto, no estás viendo como un pobre tipo que se rompió el culo. Algunos están en los teatros, en las redes, en la tele, en estas reuniones también. No tenemos la misión de hacer reír, por lo menos no tenemos la cosa corporal de la carcajada, esa cosa alienante que es la carcajada en grupo y eso. Somos intimistas, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué es el humor? ¿Sabes que hay un humorista español que se llama Ignatius Farray que dice que lo contrario del humor no es el llanto, es el miedo? ¿Es poner algo donde no va? ¿Es subrayar lo ridículo? Yo creo que era más graciosa antes que después ahora, ¿viste? Cuando te empezás a trabajar de hacer reír. Porque no tenés el límite. Claro. No tenés la noción del ridículo. Porque no te importa tampoco ser ridículo. ¡Precisamos el humor! ¡Es una catarsis! Yo me di cuenta de que hacía reír porque tenía una familia que no se reía mucho. Señor santo del cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me despierto. A mí me gusta pensar en lo ridículo en general. Y siento que si uno va por la calle, en Buenos Aires sobre todo, ves cosas ridículas todo el tiempo, ¿no? Como cosas fuera de lugar. Lo demás. ¿De qué se ríen ustedes? ¿Dónde está Mariano? ¿De qué te reí vos? Tommy Jerry, el grito de Tom hasta ahora. Me vuelve loco. ¿Cuál es el grito de Tom? Hay gente que hace reír con el cuerpo. Hay otros que hacen reír con las palabras. ¡Qué misterio, ¿no? El relato es el humor, no el remate. No, depende de quién haga. Vamos a charlar sobre eso, acá, en el FA. Pido un aplauso muy fuerte para la señorita Sol Pereira. Gracias. Cordobesa, de una zona del humor. ¿Prolifera? ¿Qué te hace reír a vos? Vos. ¿Yo? Sí. Por eso está invitada, claro que sí. Obvio. ¿Sí? Está muy bien, educada. ¿Nadie más? Listo. Sí, un par de cositas no importa, más. No importa. Pero ya poca está. Gente importante. Ahí está. Bien, adelante. Bueno, va. Y de pronto llegó él y me dijo, oh, no te vas. El mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere. Comer afuera prefiere lo que piensa de este gobierno, sus ideas son del infierno. El deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí, de esto. Y de pronto llegó ella y me dijo que aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, la grasa, las adiposas, en política hay más. Ella me lo va a explicar, que el yoga, el pilates, porque no al chocolate.
que quiere lo que opina, que hay un gen en la mandarina. No es bueno comer harina, que hoy es el día ideal para ir a un funeral. El de libre es inocente, el de acuario va al frente. La lechuga no se envenena, no es bueno cortarse las venas. Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas, pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás. Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo. Gracias, muchas gracias por venir. Che, muchísimas gracias. Es rarísimo, ¿eh? ¿Quién sos vos? Yo soy Marcos. Marcos. Hermoso encontrarlos a todos acá, que han venido a casa. Hablar del humor. Qué cosa rara. De decir una palabra, decir algo que por ahí está corrido. Y estallar, que alguien estalle de risa con eso. Produce como un hecho químico en el cuerpo, ¿no es cierto? Como un estornudo, que no lo esperás y que el tipo ¡fa! Se hace una carcajada que no aguanta más. No... Y ustedes se encargan de eso. Se dedican... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso, de cómo sucede todo esto. ¿Quién te hizo reír? Que te acuerdes de chico. La primera persona que viste y te hacía reír mucho. O algunos. Jerry Lewis. Jerry Lewis me hizo reír y aparte en el año 57 cuando yo nací ella se había separado de Frank Tashlin, que era el director que de las películas de él, y ya empezaba a dirigir y dirigía y editaba. Él inventó el Avid, que para la gente que no sabe es como una especie de edición en vivo y ¿cómo es eso? ¿Cómo es? La edición, antes vos tenías que cortar y sí. Ir a como la foto, tenías sí. Que ir a sacar la filmación y ahí era... Sí, él inventó el video assist. El video assist. Ahí está. La posibilidad de ver en un monitor lo que acabas de hacer. Ahora lo entendió, lo dijo el joven y lo entendió. Sí, perdón. Y bueno, es director, sí. Yo soy Midachi. Basta de escudarte con eso. Me ha ido bien, ¿por qué? ¿Por qué salir de ahí? Pero eso me hizo reír y me gustaba cuando hizo Casa de Señorita, hizo un corte en la planta, voy a hablar a usted, y hizo un corte en la planta y metió la cámara por todos lados. Eso me hizo reír mucho. Y después admiro mucho, a mí me hace muy feliz hacer reír. Mi mujer se enoja, pero yo digo que es lo que más me hace feliz, más que mis hijos, porque a mí me gusta titular fuerte. Y me gusta el lugar. Está bien que se sepa. Entonces digo, me gusta, me hace más feliz porque
Ver a la vieja del pueblo que se pone el pañuelito porque los dientes son la frontera entre lo permitido y lo no permitido, y la mayoría de las viejas de los pueblos no tienen dientes. Entonces, y estaba, no estaba previsto que la mujer se ría en los años antes. Entonces, se tapaban el pañuelito así. Y eso me da una ternura y me da una satisfacción tan grande que me hace muy feliz. Claro que sí. Es raro, ¿no? Y uno lo busca y sabe que tiene. ¿Cuándo te diste, a ver, cuánto te diste cuenta que hacías gracia? Y en el colegio, cuando hacía zaraza, porque no había estudiado. Y hacía cualquier cosa para tratar de zaraza. Entonces era gracioso y seguía en el frente un rato bastante largo. Y te das cuenta por tus compañeros que hacía reír. Claro, decía cualquier pavada y zafaba, ¿entendés? Sí. Yo creo que era más graciosa antes que después ahora, ¿viste? Cuando te empezás a trabajar de hacer claro. Reír. Decís... Porque no tenés el límite, claro. No tenés la noción del ridículo, porque no te importa tampoco ser ridículo. No, más bien. Pero en general, perdón, ¿eh? Sí. En general, en todos los oficios pasa lo mismo. Vos cuando jugás la pelota, jugás la pelota. Y cuando vas a la Fiorentina, vas con la familia, la carga, la mochila y dejás de jugar a la pelota, porque entrás con toda esa carga a jugar. Uno cuando... El mejor momento artístico de uno es cuando uno juega. Y cuando uno juega es cuando está desprovisto del número de rating, del qué dirán, de actuar para artistas, de cantar para cantantes. De los estrenos. Y si vino o no vino y gente. Y cuando haces eso, que es cagarte en todo, digamos. Sí, sí. Cuando haces eso es cuando realmente sale lo mejor de vos. Sí. Mike, ¿quién te hizo reír primero? Me hizo reír un tío mío. Un tío, un hermano de mi abuela, que era muy grande, y él me hacía reír con sus defectos. Se sacaba la dentadura, se tapaba la oreja, era una oreja grande que se la envolvía y no le quedaba nada. Eso fue lo primero que me acuerdo que me hizo reír después de, bueno, Los Tres Chiflados, Tom y Jerry, el grito de Tom, hasta ahora me vuelve loco. ¿Cuál es el grito de Tom? Cuando se le agarra la cola. Es uno, porque hubieron muchos Tom y Jerry. Pero el de Fred Kimby, ese fue el Tom y Jerry que más me gustó. El que menos me gustó fue el de Chuck Jones, que es el más oscuro. Ah, mirá bueno, qué fino, yo desconocía sí. Y eso fue lo primero que me hizo reír, mi tío Antonio. Claro, el eso tío, fue. Sí, y el después pariente. Me di cuenta que hacía reír porque lo hacía para mi familia. Claro. Mi familia, en el colegio fui tímido, soy tímido, ahora ya, bueno, ya, pero soy tímido. Y en el colegio era más todavía más tímido, más retraído, me gustaba observar. Y a medida que hacía reír en mi casa, de a poco me fui, bueno, fui creciendo y me fui soltando. Vos sos de muy a imitar, de imitar. Sí, sí, toda la vida. Es lo que más me gusta en el mundo, imitar lo que escucho. Sí. No sé, una persona, un ruido. Y hay veces que le pego y hay otras que no. Pero me gusta eso, me gusta reírme de mí. Me encanta reírme de Me da humor el que se ríe de sí mismo. Claro, me vuelve sí, claro. Loco eso. Ah, loco. Ok. Claro. Loco. ¿Sandra? Yo no sé. Me gustan las tentaciones. ¿Viste esa cuando te tentás? Sí. Que no podés parar. El otro día hicimos un video con mi hermano y con mi sobrina. Teníamos que explicar algo y estábamos haciendo un coso con el teléfono y no. Era imposible. Era tipo empezar y ya no, para hacerlo 18 veces. Sí. Esas tentaciones que son físicas, sí. que no podés parar. Sí, o sea, sí. Es una boludez, ¿no? Total. Porque no hay ningún motivo real por el cual te tentaste, pero esa tentación me gusta mucho. ¿Se han hecho pis de risa? ¿Alguien se hizo sí, pis? Sí, claro. Sí. En el cementerio. En el cementerio, porque a mí me gustaba ir a pasear al cementerio, porque además vivía cerca. Sí, claro. Pero me daba muchos nervios. Explica por qué iba. Me daba muchos nervios los entierros, viste, eran la chacarita. Sí. Entonces, yo decía, no tengo que ver el cajón porque miedo y risa.
Entonces, decía, no tengo que ver, y venía, y había un entierro, que como medio que nos seguía el entierro. Entonces, en un momento fuimos a un lugar donde creíamos que iba a pasar derecho y resulta que dobló. Y yo estaba mirando, me quedé mirando una tumba que tenía como un vidrio así, y dije, tengo que hacer que estoy mirando algo para no ver el cajón y todo eso. Y entonces hice como que miraba algo y veo en el vidrio el cajón reflejado, pasando. Y me meé ahí mismo, me empecé así a como que lloraba y me terminé. Pero era tortura, porque ibas y sufrías también. Es que no siempre había entierros, ¿viste? Yo tenía mi general, por lo general, era hermosa, te voy a decir la verdad. Pues, hablaba con los enterradores, yo quería ver cosas morbosas. Claro, ¿cómo era el último Ay, momento? Ay, me mira como si fuera un freak. No, absolutamente. El otro día estaba la negra Fleischner en sobredosis y estaban pasando cosas de Gamba al Ajillo cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, estaban ustedes, y me acordaba de eso, que eso tiene que ver cuando vos no tenés nada que perder. Tiene que ver con eso, el juego que hablaba. Con la me libertad. Un huevo todo, ¿viste? No. Claro. Estaba tan bueno. Sí, decir, cualquier cosa. ¿Tiene que ser anárquico el humor? Yo creo que sí. ¿Qué eso? Y que no tenga ideología, que no tenga nada, que puedas criticar todo lo que veas y burlarte de todo. O sea que a mí a veces me preguntan, ¿el humor ha cambiado ahora, Daddy? Como que nuestro nuevo mundo pasteurizado. Yo digo, mira, la verdad es que el humor, yo siempre a mi hermana le dije la chancha, y si vos le decías Analía no se da vuelta. Después vinieron otros términos, y que es verdad que uno tiene que merilarse y todo eso. Sí. Está bueno, está muy bueno. Pero nunca yo fui irrespetuoso con ese tipo de cosas. Siempre lo dije, me reí. Hoy no lo haría, pero no lo hago porque no me causa gracia, no porque es políticamente correcto. Y siempre digo que los artistas populares tienen que tener mucho cuidado en este nuevo mundo cómo filtran todo por la cabeza, porque termina siendo Monty Python y vos no sos Monty Python. Okay. Entonces, ojo con eso, que viste que no se vuelva muy políticamente correcto, porque no llegaba la gente y la gran cartera de clientes que vos hiciste durante 30 años tiene que ver con un humor fresco, histriónico, que sale de las tripas. No me gusta el blooper, no me gusta el humor de que se ríe porque el otro se cayó. Y a mí esas tampoco. Cosas. A mí no me hace gracia. Me genera ira. Sí. Pero yo creo que el gran secreto... Creo que todos nosotros es reírnos primero de nosotros mismos. Yo me río de mí. El monólogo digo, mi papá me pegaba 3 veces por día. Y la vez que me pegaba 2, yo decía, ¿qué pasó? Y no me quiere, papá, porque le faltaba una. Digo, era lo que había. Sí, soy un cronista de lo que había. Martín. Sí. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? ¿Qué te divierte? A mí me hace reír todo. Me gusta reírme. O sea, me gusta el humor incorrecto, que hoy es incorrecto. Me gusta. No lo hago, o sea, no lo elijo hacer, pero la verdad es que me causa risa todo. O sea, me río de todo y también es algo como una tradición judía en mi caso, que es reírnos de la desgracia mientras está sucediendo, ¿no? Que eso es algo muy, para mí, muy judío. Justo hablábamos con Lackerman el otro día. Para mí hay algo ahí muy catártico y es algo como heredado también. Algo de mi familia, que nos reíamos de todo el tiempo y... como reírse en un velorio, ¿viste? Es como algo que uno necesita exorcizar un poco. Total, ¿no? Una descarga. ¿Adrián? ¿Sabes que hay un humorista español que se llama Inatu Farray que dice que el humor, lo contrario del humor no es el llanto, es el miedo? Y el miedo, esto que decís vos de los velorios, es lo que pasa todo el tiempo, de que lo que nos da miedo ahí es la muerte. Y burlarnos de eso... es una forma de dominarlo. Es una forma de, por un rato, por lo menos, estar sobre eso y agarrarlo y decir, yo acá no me voy de ninguna manera. Sí. Y lo puedo aguantar con eso. Está bueno eso que pasa. Y esa parte es energía pura, digamos. Total. Endorfina, dopamina, lo que total. Tiene el café, la cocaína, que te genera, me han dicho, que te genera todas esas cosas, que la risa te lo genera como energía, total. Desprende eso. Totalmente. Entonces vos ahí, cuando estás en un velorio, cuando la muerte te la tenés ahí al lado,
aparece la risa como una defensa de nuestro propio cuerpo. Es espectacular lo que pasa. Hay algo químico ahí, ¿no? Que se produce. Yo diferencio un poco, no sé qué piensan ustedes, pero entre lo que es el humor con lo que es el gag o la comicidad. Sí. Yo creo que la comicidad, el gag, es un mecanismo, es más que vos decís químico, yo digo más mecánico. Ajá. Es como mecánico en donde se produce la risa porque se desprovee al sujeto de su condición de sujeto y pasa a ser un objeto. O sea, el tipo que pisa la cosa y se la cae, banana. Vos te reís porque lo ves como un objeto, no lo estás viendo como un sujeto, no estás viendo como un pobre tipo que se rompió el culo. Claro. ¿Entendés? Estás viendo a un boludo que ¿entendés? Que se patinó. Entonces, es un objeto, es mecánico, es como up, la cachetada, pum. Y eso mueve a risa sin prácticamente mediar la conciencia. En cambio, creo que el humor es más delicado, es más fino. Tiene más que ver con la inteligencia, con no necesariamente siempre la carcajada. Ajá, ¿no? Porque hay un tipo de humor donde vos lo ves con una semi sonrisa y sin embargo te parece alucinante. Pero que donde tiene más que verlo como algo mental, intelectual. Más intelectual. Siempre apela el humor, siempre apela al intelecto. Mirá. Siempre. Porque sí, es lo que se corre, ¿no? Porque también físicamente algo te puede hacer gracia y algo que se corre de lo que uno ve habitualmente. Y porque si lo ves emocionalmente, no si ves que el tipo se cayó, se golpeó. No, te hace si mal. Si te crees que al pobre ese que le pegaron la cachetada le rompieron la mandíbula, no te hace gracia. No, claro, pasa eso, es verdad. ¿Qué pasa cuando estás en el teatro? Estás en el teatro ahí. Y la gente no se ríe. No se ríe. Y vos estás ahí, tú, y sacaste... Un mal humor. ¿Yo? A ver. Dale. Yo seguro no se ríe más con vos que conmigo. Yo soy un acomplejado. Yo estoy arriba del escenario para no pegarme un tiro. Digo, no. Claro. Soy totalmente acomplejado. Tenía que tomarme dos bocas con gas para sacar a bailar una mina. Muy, muy, muy... Muy casi judío. Sí. Contá todo. Acá te contá. Yo hace 3 días que dejé. Y realmente, nada, Pero tenés ahí un naipe, algo, hay un as que decís con esto. Yo voy por el que no tengo. Al que lo tengo, lo tengo. Yo voy porque lo que se cagan de risa, se cagan de risa. Yo miro así y ese hijo de puta, que capaz que es sordo, capaz que la mujer... Claro, que me ha pasado, ¿viste? Un día salimos, me estábamos bañando con Miguel, Samuel se acaba la peluca, entrábamos los dos al baño, en el ópera, un baño con la cortina, y empezamos, ¿viste? Con un shampoo. ¿Viste ese hijo de puta? Le digo, punta de banco, con pullover celeste. Me dice, no se rió en toda la... Y hicimos todo un show que, y después te enterás, viste, que el tipo de Mar del Plata estuvo tomando sol y la mujer le dijo, vamos gordo, que quiero verlo, mirá, viste. Y gordo fue de culo, la bola, claro. ¿Viste? Te quería dormir la siesta, como una pizza, tiene que estacionar, le rompen el culo con el estacionamiento, todo le sale mal, encima tiene que ver 3 tarados que se ponen peluca y taco alto. Digo, y se quedan dormidos, viste, pero. Básicamente. Por ahí no se ríen también, hay algún público que no se ríe, y pero después, que el después aplauso final el aplauso es maravilloso. Increíble. Y ahí decís, pero la puta pero, madre. Claro, pero uno es yo soy acomplejado. Claro. Yo no me quedo con el final, yo digo, ¿por qué? Claro. Vuelvo a la madre judía, la corbata verde y la corbata roja. El cuento ese. No lo conozco. Sí, boludo, ¿cómo lo va a conocer? Contalo. Bueno. No te creo. Contalo. El cuento más popular. Yo lo sé. Olvidá. No sos judío. Claro. No soy judío. Te regalé 2 corbatas, le dice al hijo, y la verde y la roja. Y te puse, y el chico viene con la verde. Y te dice, que la roja no te gustó. Claro. Ah, sí, sí, sí. Pero me pasa eso, sí. Sí. Igual que agotador ser espectador, ¿no? Porque a mí me pasa a veces que me da fiaca ir al teatro porque sé que están
conscientes de que me ría o no, ¿no? Como de todo el público. Es como agotador, hay algo de, que el cine no lo tiene, te puedes levantar en la mitad de la película, ningún actor se va a ofender, ¿no? Sí, no, y aparte... Salvo que sea la premiere. Están ahí. Si es el estreno, cagaste. La sala donde están los actores, la sala donde están los actores es donde menos se ríe la gente. Claro, siempre. Porque son conscientes que están ahí bueno, todos. Sí, lo mismo los porque estrenos, somos más público. Horrible los estamos estrenos. Todos tensos, porque está, sabemos que está el actor ahí. Sí. No, y que el, la diferencia de el comediante, la persona que hace humor, con la persona que se dedica al drama. El humorista está plebiscitado cada ratito en el teatro y Cristina Banega... No sabe claro. si se conmovieron. Claro, no dije Cristina claro. Banega por decir, pero... No, sí, no, pero es verdad. Nadie le dice a Cristina Banega qué cara de culo tenés en el semáforo. No, exacto. No. Claro, ah, claro. Ahorita vos le decís, pero mirá la cara de culo en el que ya hace reír tanto. Tenés que estar siempre... No, pero además es lo que él dice. Estás todo el tiempo, estás recibiendo... es como una acción que claro. sube y baja de tu persona, pero de la cual estás dándote cuenta en el momento. Sí. Sí. Pegó, no pegó, pegó, no pegó. Sí, no pegó. Pero viste que te esforzás y decís, bueno, ahora sí, ya con esto lo mato. Y te esforzás. Sí. Y no se ríen. Y te esforzás. Y decís, la puta madre, ¿qué pasó hoy? Viste, porque tiene, es musical. Tiene, es un lenguaje, el gag, en el caso de por qué no se ríen. A mí, por lo menos, me doy cuenta de que no lo hice de la manera correcta. Claro. Porque es musical. Me apuré o... Sí, sí. El ritmo, es como la comida, el ritmo, es exactamente la comida, es lo mismo, es un, son ingredientes, es un desfasaje que te pasaste sí, de algo. Pero cuando tienes mala leche, tienes mala leche todo junto. Sí, sí, pero cuando vos te das cuenta, es como decía sí, Daddy, sí, es verdad, yo no soy una persona que me gusta ir al teatro por esto que está pasando, o sea, porque me siento empujado a que me tiene que gustar, no puedo mirar para otro lado y yo soy medio disperso, entonces por ahí miro la parrilla. O, la verdad que veo a la gente que lo veo de miércoles a domingo y los distingo a quien está, que le gusta la obra pero no le gusta el actor, le gusta, le encantó el chiste pero hace calor y esto que decís que me trajo mi germo, a ver estos pibes, Dios mío. ¿Y los que se duermen? Y los que se duermen. Y los que se duermen, la vieja así, que está adelante, que así, está... Sí. Y te querés matar, que y adelante, no, ¿para qué no, venís? No. O sea, si yo voy al teatro, es a mí no soy habitué del teatro y me sientan en la segunda fila, voy a tratar de que no, pero si yo voy a la segunda fila, no me puedo dormir. No. No me puedo dormir, no puedo, tengo que estar esta esto toda la función. Nosotros no tenemos que ir al teatro. No hay que ir a ver. No, a los yo compañeros. Tengo muy buena leche porque voy a ver. No, vaya pero, a ver lo que vaya a ver, estoy siempre así. Sí, pero viste que estás nueva trabajando. Casa está trabajando. A mí, una vez me dijo Nito Artaza que los días de humedad la gente no se ríe. Los domingos, yo te digo. Yo voy a cumplir 40 años el año que viene. No, este año, 16 de julio, haciendo esto, humor. 40 años profesionalmente. Los domingos. La gente se ríe menos. Pues, la gente se suicida los domingos. No claro. Es que esto se ríe. Claro. El domingo es un día. Yo digo, siempre propongo, pasemos de sábado al lunes y eliminemos la depresión del domingo. Sí. Es un día de mierda, viste, que vos sí, estás esperando que llegue el lunes. ¿Para qué lo tenés ese día de mierda? Si no va a la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué otro bollete tiene? Un aplauso bien fuerte para el señor Gaspar Venegas, ¿sí? ¿Quién te hace reír? ¿Qué vos ves en la tele, en el cine? ¿Quién te gusta? Mex. ¡Fa! Bien. Bien. Me gusta ese humor así... Básico. Sí, básico. No. ¿Quién dejó esa maldad? Te está ayudando, no te da... No, pero ¿quién más? No digas así. ¿Quién más? ¿Quién te y gusta? Y era un veedor de cha-cha-cha muy... Claro. Me crié, me formé con... Me deformé con eso. Ya está entendido. Perfecto. Bien. ¿Largamos? ¿Sí? Dale.
muriendo, rechazando. No mueve el rabo con docilidad, ni da la patita, ni hace el gordito. Y aún se cerró. No pierdas más el tiempo. Suscríbete en Esto es Fa. Vas a encontrar un montón de cosas maravillosas. Te lo vas a perder, así que suscríbete en Esto es Fa. Anacleta. Hola. Hola. Anacleta hace unas cosas en TikTok que es muy graciosa. La descubrí hace poco. Y hace poco que se dedica a hacer humor así públicamente, que debe ser graciosa desde siempre. Muy cierto, que hago humor sí, de hace poco. Hace poco. ¿Qué te hace reír a vos? ¿Qué te gusta del humor? Esto va a sonar mucho, Lula, pero la verdad, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué me empezó a hacer reír? Sí. Son los VHS de los Midachi muy mal grabados de mis viejos en Mar del Plata, que yo tenía entre un video mío en pañales y otro llorando en el patio. Había 5 segundos de un video de los Medachi y yo quería, como estaban vestidos de mujeres, yo decía, yo también puedo hacer eso entonces, porque están vestidos de mujeres. Ajá. Entonces ahí estaba como la cosa de imitar eso que pasaba y hacerlo de vuelta para el público que había, que era mi familia. Claro. Ese era tu público. Y en tu familia te hacía reír alguien, algo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta que hacías reír vos? Yo me di cuenta de que hacía reír porque tenía una familia que no se reía mucho. Justamente. Entonces era como un poco mi rol reírme de las cosas que mi familia me decía, mejor con eso no. De hecho, yo también me río mucho en el cementerio y en el momento en el que mi vieja entró al crematorio, mi tía, la hermana, se había muerto mi vieja de 45 años, soy comediante, se había muerto mi vieja de 45 años... trágica muerte, cáncer terrible, 2 meses, entra al crematorio, estamos todos completamente devastados y mi tía, la hermana mayor que la amaba, empieza a aplaudir. Y yo me hice pis encima porque me pareció lo más gracioso que había visto en mi vida, porque son esos momentos en los que la gente no sabe qué hacer y aplaude, como en el avión, claro, en el cine, cuando no sabes qué hacer y aplaudir. Yo dije, claro, sí, aplauso. Claro. Pero no tenía que aplaudir, pero fue tan, pero tan gracioso y mi vieja hubiese estado tan enojada que eso es lo que me da gracia. Totalmente. Me hace acordar como cuando hicieron a Neustadt, que le cantan... ¿Lo viste eso? ¿No lo viste? No. Increíble. ¿Cuál es? Cuando lo van a enterrar todo, uno propone, vamos a despedirlo. Ay, no, cierto, no. Es lo mismo que vos, vamos a empezar. ¿Qué es el juego de misterio? Santa María, Padre. Padre nuestro, que lo todos cante como cantante. ¿Podemos empezar de nuevo? Sí. Queremos estar. Pero lo mío es más gracioso. El de Neustadt es muy gracioso. Una complejidad, el tema de Piazzolla, cantarlo. Que todos lo sigan. Todos empezaron. No sabés lo que es, cualquier cosa. No, ahí me muero. Ahí te morís. Ahí yo me muero. Claro. Con la parte de... Muy complicado. El tema claro, fue misterio. Muy complicado, muy complicado. Porque si hubiese sido Rolando Riva, Claudio García Satur, el tango, bueno, es artístico. Y la que te gira a través de la ciudad. Claro. Yo conmigo cuando voy a los entierros canto. Mirá,
Claro. Posta. Y sí. Bueno, así arranco porque hay una tensión en el clima y de repente... No permanecer y transcurrir, no claro. Es perdurar, no es existir, ni honrar sí. La ahí vida. Me de risa, perdón. Bueno, pero Sandri, si están todos hechos mierda y si yo no le tiras un error a la vida, está sale. Bueno. Pero vos te reís, pero no se me ríen. Pero Sandra, ¿por qué asumís la responsabilidad de ese momento? No, bueno, no lo hago siempre tampoco, no es que cada vez, pero... Alguna que otra vez me ha sucedido. Por ahí fue re emotivo. No, aparte el tema tiene que ver, tiene que ver. Bueno, obviamente tiene que ver. Sí. Pero bueno, me pasa eso. Para mí, con música todo transita mejor. ¿Te puedo precomprometer para el mío? Por supuesto. Tiene voluntad. Podríamos organizar ya más o menos. Sí. ¿Qué tema? Pídale. Porque si no, nos vamos a cagar de risa con él. Ojo, no sé, porque para mí la música es lo más, ¿entendés? Sí, este domingo yo no estuve, pero estuvo una compañera mía de colegio enterrando a su mamá y sé que hubo un cuarteto de cuerdas y había un coro cantando. Sí. Y es una ceremonia, ¿por qué no? Me parece hermoso. Es le dije a los chicos que me la pensé que era un chiste, que lo había como alguien que está feneciendo. No. Y le pones un arpa. Y le cantás, no permanecer. Y después, ¿entendés? Eso. Pensé que era negro, súper... Yo te canto de corazón, te canto con mi voz. Puede salir todo tipo de cosas. Y se enganchan todos, ¿no? Claro. Que la música el señor saca. Tiene una pregunta para todos. ¿Con qué tema le gustaría que lo despidieran? Yo tengo toda una lista de temas que le dije a los chicos porque le dije. Uno. No, porque dentro de tu ADN musical. Hay música. No, hay temas de comedia musical, de Liz Regina, todo música. Pero no es interno, el entierro es eterno. Porque le dije a los chicos pura joda, claro. Ah, claro. Que comen, que compren alcohol, que cosas. Que la vida no es así. Tiene que saber. No, que se caigan de risa, quiero mucha joda. Te juro por Dios. ¿Cómo están todo el tiempo atentos, ¿no? Los humoristas están atentos observando conductas de otros que les pueda surgir o servir para algo. ¿Cómo funciona, Martín? A mí me gusta pensar en lo ridículo en general. Y siento que si uno va por la calle, en Buenos Aires sobre todo, ves cosas ridículas todo el tiempo, ¿no? Como cosas fuera de lugar, ¿no? Antes hablaban de que el humor es medio las cosas fuera de lugar, sí. Algo que no debería estar ahí, ella riéndose de cómo aplaudía la tía en el funeral, digo, siempre es como sacar de lugar, o lo que decía Vero, de que es un proceso inteligente, ¿no? Como el humor, ¿no? Sí. Como entender que eso no va ahí. ¿Entendés? Claro. Que ese tipo que va caminando y se cae, no era su intención caerse, por eso es gracioso. Entonces me parece que a mí me sirve mucho estar todo el tiempo observando y anotando. Como anoto mucho cosas que veo estúpidas sí. En un bar, en cualquier lado. Y de ahí te inspira algo. Sí, recontra. Te armás algo de ahí. Sí. ¿Sí? La anécdota como elemento... Vos sos muy de contar historias. Sí. No te estoy juzgando. No, pero qué sentí yo. A mí también me gusta contar historias. ¿Sentí eso? ¿Sentís eso? Claro. Pero la anécdota es un tipo de humor donde uno cuenta algo verdadero y donde lo va con. Puede ser un plomo también, ¿no? Porque sea anécdota necesariamente es cómica. No, el rey es Luis Landricina, ¿no? El rey. Porque el relato. El relato es el humor, no el remate. No, depende de quién haga, de cómo. La gloria del cielo. La gloria del cielo, señor Landricina. No, más bien, el que tiene gracia, estoy diciendo. Eso es así. Vos haces eso también. Es el relato. Sí. El stand-up es un género en sí mismo, hoy por hoy, es la anécdota de la mesa, de la sobremesa, el tío gracioso. Sí. Pero viste, cuando vas a tal parte, a un estacionamiento, y hoy por hoy, lo que se ha hecho de eso, es un género en sí mismo. Sí, totalmente. Pero bueno, tiene que tener timing el narrador, tiene que tener esa frescura. Tiene que ser bueno, claro. Viste, no tiene que jactarse. Me parece que el humor está en no jactarse de ser gracioso. Es difícil, ¿no? Porque el humor, alguien te hace reír. Hola, Lito. Hola. Alguien te hace reír y si no te hace reír, lo odias. ¿No es cierto? Te odio si no me haces reír.
No hay término medio. Si quiere, no hay como si quiere que, claro. No, pero digo, como el actor dramático que uno ¿qué dice, vos decís? ¿Haceme llorar? ¿Y si no te odio? No, no, el actor dramático no actúa bien, no está bien, y lo decís, no, está correcto, está bien. No, el actor dramático nunca se juzga de la misma manera que se jugó en cómic. Por eso digo, si no me haces Robert reír, De Niro, Mirta Legrand me dijo, vos siempre actúas igual. Y yo le dije, Robert De Niro también siempre actúa igual, no le decís lo mismo. Siempre la misma cara, de padre, de la familia Fokker, todo eso, siempre la misma cara. Y nadie le dice nada. A nosotros se nos fiche. No, pero entienden lo que digo. Hay cómicos que te hacen risa y otros que no. ¿Eh? Y vos te decís. Pero eso es como una química, me parece, y acá es como los gustos, es como que uno le gusta el vino tinto, otro le gusta el vino blanco, sí. Y qué sé yo. No es lo mismo. El ensamble de los gestos, el ensamble. Sí. Cada persona, sí. Es un individuo, es un instrumento, ¿no? Mm. Y es un ensamble de gestos, de párpados, de. Bueno, todo eso tiene que funcionar. Acorde a eso que se está planteando, o sea, sí. Tiene que, ¿entendés? Sí. No me sale la palabra, no soy preciso en esto. Sí, pero puedes tener química o no. Podés tener un buen guión y no tener un buen instrumento para desarrollarlo y no ser gracioso, sí. Y viceversa. Sí. Esa persona que dice, bueno, ¿qué pasa? Y te reís. Sí. Bueno, ¿qué onda? Y te reís. Claro. Que eso es muy... A mí me suele pasar eso y no es tan copado, pero bueno... Me ha pasado que uno cree que hijo de puta, que no tengo ganas de hacer reír. Claro. Y eso hace reír, y yo estoy tratando de hacer Beckett y jaja. Y ahí, bueno, soltás, te desobligás y también aceptás ese rol. Eso donde, es jodido. Bueno, la risa no en el momento inoportuno. Claro. La risa cuando no querés la risa. No era la finalidad hacerte reír. Y que vos, peor todavía. Claro. No sé cómo eso es. Doloroso. Bueno, pero eso también pasa, viste que ves obras súper dramáticas y la gente se ríe. Sí, yo creo que sí. Se lo bancan, no se bancan. Claro, claro. ¿Les pasa que tienen la obligación de hacer reír? Que esto un poco lo decían, ¿no? Que la gente te exige, te ve y ¿qué haces? Está esperando el chiste. Que lo a mí una vez me pasó una cosa horrible. Sí, tiene que pasar. Sí. ¿En la calle decís? En la calle, vas a un negocio. Mirá que, sí, un poco sí, pero... La verdad que no me hago cargo ni nada, yo soy re malhumorada y si estoy de mal humor no me importa nada. A lo mejor nada. Con el chistero, con el que cuenta cuentos. Claro. Más claro, con Joya, ese sí, claro. Con Cacho, no, bueno, Cacho no, el Negro Álvarez, sí. Más esa historia puede ser. Cuéntame. Si te vas a comprar un kilo de papas y te haces un chiste. O sí, depende de... Yo no hago chistes, yo hago cara de ojete todo el día. No. ¿Es malhumorado el humorista? Es cara... No, yo tengo buena onda. No, yo tengo buena onda. No. ¿Sabés qué me pasó una vez? Sí. Yo me tomo un taxi... Sí, corporativo. Y digo, bueno, me lleva a tal dirección... Lo defiendo a muerte. Me dice, ah, hoy estás simpática. Digo, ¿por qué? Y porque la otra vez que te llevé estabas asquerosa. ¿Viste vos? No, digo, ¿por qué asquerosa? ¿Por qué asquerosa? Pero no te dije, hola, buen día, señor, por favor, me lleva hasta Charcas y me dice... ¿Dónde vivís? No sé. y me dice, no, sí, pero... Digo, no, pero entonces te empecé a explicar todo el viaje explicándole, digo, no te dije hola, por favor, no le pedí, no le dije buen día, no te saludé, no te dije, bueno... Y sí, pero estuviste asqueroso, no hablaste todo el viaje. Estuve todo el viaje explicándole al señor. Pero a lo mejor a veces tenemos problemas, te sentís mal, a lo mejor tenés un problema enfermo, a lo mejor no tenés ganas de hablar, no tenés plata para pagar la luz, te pasan 18 millones de cosas. Bueno, todo el viaje llego. Y me dice, bueno, chao, Lorena, chao. Pero esa vez estuviste asquerosa. Ay, Dios, qué pesado. Todo el viaje. Pesado. ¿Entendés? Pero quiere que la última palabra. Igual. ¿Qué? Hay un stand-up ahí, ¿entendés? Sí. Porque él después llega a su casa y dice, me encontré con Georgina. ¿Viste que vos la ves? Simpática. Sí. Que retona. Que no se ve. Bueno, es una amarga. Y ahora me la volví a encontrar y dijo, no. Claro. Pero están en contra. Sí, claro. Se las entienden las artistas. Sí, sí. Miguel. Sí. Uf. Él hace el humor gráfico, ¿cómo es? ¿Cómo funciona eso? Nunca. Micrófono a Miguel. No tenemos la misión de hacer reír, por lo menos no tenemos la cosa corporal de la carcajada, esa cosa
alienante que es la carcajada en grupo y eso. Somos intimistas, ¿no? Ajá. Nos formamos para hacer una cosa intimista y rara vez hacemos reír a alguien. Pero después, como que aprendés que querés, que te metieron en este mundo para ser humorista y querés hacer algo que se parezca al humor. Yo estoy aprendiendo a disfrutar mucho de lo que es el humor escénico, no porque yo haga, sino porque subo con Saborido. Sí. ¿No? Yo estoy ahí dibujando el habla y me doy cuenta de la reacción del público por hermandad con Pedro, ¿viste? Sí. Pedro lo que provoca, lo que no provoca. Entonces ahí digo, la puta madre, qué bueno sería hacer reír, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que dibujando, cuando Pedro por ahí baja un poquito, la gente mira más el dibujo, hay una tensión que yo tengo que provocar un acompañamiento de una risa no estentórea, sino como una escenografía de la esto risa. Esto es nuevo que no para vos. Sí, absolutamente nuevo. Y ahora disfruto todo lo que sea humor y veo la dificultad que es hacer humor, aunque yo no quiera hacer el humor sí, actoral. A mí me comentaba un humorista gráfico que él me decía que vos escuchás la risa, nosotros no la podemos escuchar claro. cuando alguien ve un dibujo nuestro y eso. Pero la otra vez decía en un monólogo yo que la revista Humor y el humor gráfico fue punta de ariete, fue punta de lanza en la dictadura. Cuando empezar a decir algo irónicamente sin que los milicos que no entendían no se dieran cuenta. El humor gráfico fue realmente un referente, un protagonista importante en la dictadura. Me he reído con humor gráfico casi como que no me reí con ningún otro tipo de... ¿Con quién, por ejemplo? No sé, te puedo decir dibujos. Sí, yo con Gila, por ejemplo. Los chistes de Gila. Ah, bueno, pero Gila, el humor gráfico, digo, no solo él con el teléfono. No. ¿Con Quino? Con Gila, con Gila. Quino, Quino para mí. Quino es un genio. No. Quino es muy capo. Sampé, otro que... Sampé. El francés. Sí, el que murió el año pasado. Yo me acuerdo que mi viejo tenía un libro en francés que se llama Rire. Reír, rire. Humor gráfico. Humor gráfico. Y era una cosa, pero de lo negro. También, partes negras. De pronto había uno que era una cola de niños y madres. Ahora te lo prohíben. Como un parque de diversiones que decía pase gratis a no sé qué, y una cola de niños, madres, no sé qué, y eso daba toda una vuelta, y decía otro que decía tiro al blanco. Ahora te lo pero te reís prohíbe. Para adentro. No, me carcajeé. No puede ser. Bueno, juro por Dios. Creo que te imaginaste que te carcajeé. No, es muy difícil ver gente en el subte mirar humor gráfico y que se ría así como se ríe con ustedes. No es así. Un aplauso muy fuerte para el señor Mike Amigorena. Sí. ¿Quién no te hizo reír nunca? Ay, no. El mago sin dientes. Pero es mago. Santa pinchó su corazón.
África, en Beirut, en Connecticut. No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero de Cali. No te enamores, no, no te enamores nunca de aquel marinero de Cali. Santa pinchó su cola y esta vez fue dentro de mí. Porque la dejé sola, huyó con un bengalí. Lo demás, ¿dónde está mi bailó? No te enamores, no, no te enamores. Run, 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 run away. Lito, ¿qué te hace reír? ¡Wow! ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenas noches. Humoristas, artistas. A mí, vos sabés que un poco tocaron el tema. Me hacía reír mucho Abbott y Costello con el famoso asunto del equipo de béisbol y todo eso, de sí, los nombres. Y después me dio mucha impresión cuando empecé a leer y nos empezamos a enterar que tenían muy mala onda entre ellos y que solía pasar en algunos dúos o tríos cómicos. Sí. Y me era como que me partía el alma, porque lo que sucedía con los humoristas, sí, un poco ya lo hablaron, ¿no? Era una especie de controversia tremenda. Pero eso me hacía reír muchísimo. Claro, Abbott y Costello, el gordo y el flaco. Claro, sí, que había quilombo tremendo, sí, entre ellos. Luis de Funes me gustaba mucho. Era un francés. El tricicle. La película cuenta eso. Muy bueno. Sí. Martín 13, el grupo Bolras. Ahí me dejaste. El joven Frankenstein, la película con la que más me he reído, creo, en mi vida. Bueno, acá tenés a Pepe Arias, que ojo. Martín Feldman. Oh. Pepe Arias, ¿te acordás? La, claro. La joroba, ¿qué joroba? No, sí. No, ¿y dónde está el piloto? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Me encanta. Ese es el humor que más me gusta a mí, el absurdo. Amén. Top Secret. Sí. Monty Python. La pistola desnuda. La pistola del medio. Eso es, lo volvería a ver, lo volvería a ver, lo volvería a ver. Que no es lo que me encanta Peter Sellers, pero es que es más naif. Me gusta más lo idiota. Big Van Dyke. No, Big Van Dyke. Es una película que era porro. No. Muero sin Lucy Ball. Show de Lucy Ball. De Carol Burnett también. Lucy Ball. Pero a mí no me hacía reír Lucy Ball. ¿Dónde está el piloto? No reía, jaja. Era la situación. Ah, ¿no? Me encantaba verla. Me fascinaba verla. Era una comedia que me... La niñera. Sí, Mi Bella Genio, todas esas cosas. Pero no era carcajada. Era sonrisa. Para mí la reina Nini. Nini, chicos. Sí, una yo genia. Había en el 86. Aún hoy lloro de risa. En el 86 fuimos a una de las últimas funciones a ver de Alfredo... Barbieri. Alfredo Barbieri y Don Pelele. Sí, un dúo tremendo. Gracioso. Don Pelele agarraba y dijo... Que yo le choré ahí, lo tengo, ¿dónde está la cámara? Yo le choré ahí, sí, lo de Drácula. Porque él agarra y dijo... Ustedes están esperando que vengan las chicas que están desprovistas de ropa para verlas y qué sé yo. Y los cuentos míos ya lo saben desde hace rato. Entonces yo tengo que hacer perder tiempo para que... Yo no los quiero aburrir con los cuentos que ustedes ya saben. Así que vamos a esperar un ratito, que ya están...
que ya están, se están terminando de cambiar. Un ratito así. Y se empezaba a quedar callado y la gente se empezaba a poner nerviosa. Claro, claro. Y el tipo dice, ah, ya está, mira, ya están viniendo. Un ratito más así de... Porque ustedes ya conocen lo que yo ya cuento. Claro, entonces, inútil. Siempre lo mismo, los remates ya lo saben, lo sabe cualquiera. Y hacía un largo silencio y dije, la concha de su madre, tenés que tener unos huevos así. Total. Para... Porque es piletazo. Total. No hay re, no hay nada. No. Eso me dejó muy... No, Antonio Gasalla. Sí, capo. Me pongo de pie. Sí, capo. Sí. Capo. Total. Genio, en el teatro y en la televisión, sí. Pero en el teatro más, me parece. Yo lloraba de risa con Antonio, con cuando estaba con las chicas en el Teatro Estrellas, me volví loca. Pero más con una crítica social grosa muy siempre, grosa. Antonio. Sí, sí. Una con crítica. Cecilia, con Rosetto. Con Tonisa y Urdapilleta. Con Cecilia, con Humberto, bueno, con sí, Humberto y Urdapilleta, por Dios. ¿Cómo era eso? No, yo me he llegado a reír, o sea, yo los veía siempre porque estábamos todo el tiempo, veníamos nosotros, después ella. Sí. Y yo creo que con Ale, con Humberto también. Pero con Ale me he reído hasta sí, te duele la panza. Hasta decir me voy muero, a dar sí, vuelta sí. Y con el mismo número cuando hacía la mamaní que se caía sí, de sí. Que decía esto es Michelangelo si se caía por las que se caía no sé un piso entero rodando todas las funciones y nunca le pasaba nada o por ahí le pasaba y no le importaba. Claro. No, yo creo que y también otro que me hizo realmente mucho más incluso en la vida que por ahí en es con el Gordo Casero, yo me he reído sí, muchísimo. Muchísimo. O sea, ¿vos te acordás cuando hacíamos esas tocatas sí, en casa? Yo sí. Con el Gordo me he llegado sí, a reír de, como sí, para que me voy a dar vuelta, se sí, me va a dar vuelta el estómago como a los Bassett. Tremendamente. Inclusive gracias. Viendo los en YouTube, viendo cosas de él, me descompongo. Muy vanguardia. Cha. Y sí, perdón, y Capu también, Capusoto. Tremendo Capu. Ay, no, Capusoto Capu me mata. En la filmación, ir en un auto era una cosa que decías... Por favor, pará porque me estás haciendo daño. Ya no es gracioso. Claro. Bien, ¿hay un humor argentino? ¿Se identifica? Sabes que yo, hablando con mucha gente que fue humoristas que estuvieron afuera, sí, lo que se repite, ¿sabes lo que es? Es la ironía acá. Ajá. Que afuera tal vez no la agarra, o sea, gente que fue a Ecuador, a Venezuela, otro, algo que sí creo que... Porque es difícil pensar, no es lo mismo el humor de Tucumán, que el porteño, digamos, distinto. Pero sí hay algo que recorre para mí, que es la ironía. Que en otros lados hace calor y dicen, me voy a poner un poncho, tengo... Y no lo agarran. Claro. No entienden que estás diciendo una cosa así con la seriedad que lo puede decir cualquier persona. Y eso también es llamativo. Claro. Acá cualquier persona en la calle, un tachero, alguien que trabaja en una carnicería, son potenciales humoristas. Total. Bueno, se ven las redes. Totalmente. La gente bueno, hace unos comentarios, sí, los memes, las cosas, los comentarios que hace la sí, gente. Yo creo que es lo que más me hace reír últimamente. Sí, los memes sí, son, los mejores memes y esas cosas son de personas que tal vez trabajan en un call center, en una oficina, sí, sí, no se dedican al humor. No. Eso es muy interesante. No, es muy interesante. No, que tienes... Bueno, el cordobés en la calle. Cordobés, hay 8 millones de Lelutier en la calle, en la cancha. Sí. A mí un día vino un vago así que estaba así y le dijo, cara de qué sé yo, porque no tenía cogote. Claro. Digo, todas esas cosas, digo, ¿cómo se le ocurre? Sí, siempre o cara. Yo que vine así con los anteojos y entré así un bar y me dice, ahí viene el cara de lluvia. ¿Viste? Porque tenía la cara, ¿viste? Yo, wow. Sí, siempre tiene cara de algo, es sí, verdad. Sí. Es verdad. Un aplauso fuerte para la señorita, ¿sí? Sandra Mianovich. Soy señora. ¿Señora? Ah, ya es señora, me dice. Perdón, una equivocación. Perdón. Señora casada. Señora es casada, claro, sí. Yo soy casado en 2 oportunidades y... ¿No sos señor? No. No. Me digo, joven, hola, soy el joven Urtiberea, así...
Muy bien, muy bien. Yo tuve largas discusiones con amigas por el tema de ser quién es señora y quién no es señora. Ah. Y es durísimo que te digan señora. Que uno diga soy una señora es otra cosa. Sí. Pero que te mire y te diga, pase por acá, señora. Horrible, horrible. Durísimo. Horrible. Durísimo. Pero que decírselo a uno mismo ya te condiciona. Por eso yo me adelanto y digo soy señora. Ok, listo. ¿Sí? Vamos con la señora. ¿Eh? Sandra Mianovich. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no te animaste a decir nada. Pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Se instaló en mi cara, se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre nació este amor sin que me diera cuenta yo, tampoco el miedo permitió que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Que te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Me mirabas y me esperabas. Sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro y un sol muy rojo que guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la plaza y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas fue corriendo a
cambiarse los lentes. Oh, ay, 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 oh, ay, 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 este amor. ¡Sandra! ¿Qué prefieren, la risa o el aplauso? La risa. La risa. El aplauso es. Sí. Los músicos, el aplauso. Además, si hay risa y aplauso. La risa. Muchas gracias. Ánimo a la gente. Muchas gracias. Salud. Gracias, salud. Chao, chicos, por la risa. Salud, chicos. Por la risa. Con agua, no. Bueno, no. Creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. No te animaste a decir nada, pánico, ¿por qué? Raíces mucho más profundo aún. Me mirabas y me esperabas. Tu mirada se clava en mis ojos. Sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo que guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la plaza y nos amamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas fue corriendo a cambiarse los lentes. Este amor.